Bueno, pues estamos acá en otro nuevo hogar. Así es, amigos, estamos aquí en otro hogar más. Y así que no olviden compartir nuestros videos y a las personas que se quieran unir para hacer, miren, estas donaciones, pues con mucho gusto. Y aquí estamos muy contentos, Valiana. Sí, así es, bienvenidos sean todos. Ya estamos, gracias a Dios, en otro o nuevo hogar. Igual, como dice Mari, si alguien desea colaborar, lo puede hacer. Sería de mucha ayuda para las personas. Igual nosotros con gusto lo podríamos entregar. Y son bienvenidas las ayudas. Claro que sí. Bueno, pasemos porque ya nos está ya viendo la doñita. Permiso. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Paula Isabel Calate. Doña Paula. Ajá. No se nos va a olvidar porque yo me llamo Pablo también. Buenas tardes. Qué bueno, doña Paula. Me da mucho gusto que nos haya recibido en su hogar. Sí. Y su hermoso niño. Sí, tengo dos. Ah, sí. Dos. Un varoncito y una nena. Sí. Estaba la parejita. Sí. Pues gracias a Dios a que nos han traído esta ayuda, ¿va? Porque la verdad, nadie nos ha venido a ayudar, mucho menos el alcalde no se ha acordado de nosotros. Pues gracias a Dios y a ustedes que han colaborado con nosotros. Nosotros le agradecemos y esperemos que siempre lo sigan ayudando y que no los olviden, porque la verdad aquí cuando se llena cuesta salir, darle la cintura al agua y es muy difícil salir y dejar a los niños aquí con peligro que se puedan ahogar. Pues aquí estamos y le pedimos que los ayuden en agua, porque no hay de otra, dijo, porque el alcalde los tiene abandonados a nosotros. Y siempre con la ayuda de Dios que otras personas los puedan ver y los puedan ofrecer sus ayudas, ¿verdad? ¡Mano! Tienen tan cosas, ¿verdad? Sí, cuando se alborota el agua, es alborota mucho. Ahorita lo que tiene que hacer usted es ponerle en su pantaloncito, porque en verdad yo nunca había visto un lugar tan lleno de zancudo como aquí. Sí, aquí se brota por mucha agua, se brota el zancudo. Ustedes no sufren mucho del dengue, porque dicen que el dengue proviene de los zancudos. Bien, pero como ni los, nada, ha venido a los doctores, digo, ninguna pomada, nada por el estilo. Prácticamente en este lugar están como abandonados, ¿no? Están abandonadas las aldeas. Y sí, hasta las milpas se los secó porque no hay, se secó las cosechas, no pudimos sacar ni el maíz, nada. Todo está destruido con el agua. Así, sea que, aunque sea que ya está grande la milpa, pero si el río pasa, se la lleva. Se la lleva. Sí, todo. O la encuera, va, que sí, todo. La chiquea. Sí, rapidito se la encuera, como se llama y por eso. ¿Y su esposo trabaja? Mi esposo trabajando porque siempre salgan para los frijoles. Sí, porque si no hay trabajo, ¿de dónde va a poder comer uno? Incluso no ahorita puede, hasta mañana no hay, casi 3 días no hay de trabajo porque no hay producción. Ah, y él en bananera. Ajá. Todo eso cuesta. Ay, por ejemplo, los de la bananera, ¿cómo les cuesta? Porque por el agua. Está lloviendo y ellos trabajando debajo del agua. No, dejemos eso, cuando llueve mucho no hay producción, lo que ella decía. Ajá, no hay producción, ahorita no hay trabajo, ahorita tienen ya 3. Mañana no van a trabajar, solo hoy. Ya son 3 días que no hacen eso. Solo cuando se puede van ellos a trabajar, y al contrario no van a trabajar. Cuando hay, más que todo. Cuando les dicen hay, mañana hay, vienen. Y cuando les dicen mañana no hay, pues en casa. ¿Qué pago pueden traer si no? ¿Usted cuánto ganan así a la quincena? Si bien, trabajan toda la quincena, sacan especiales por este tiempo. ¿A la quincena? No alcanzan para los frijolitos. Es muy poco para eso. En este tiempo no puede hacer uno, ¿no? Sí, no se puede hacer nada. 1,000 a la quincena, sí, pues solo para comer, va. Sí, solo para medio pasarla. Ya si quiere ropa, ya no hay. Ya no hay para la ropa. Sí. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 26 años. 26, uh-huh. Con sus dos niños. Sí, la primera tiene 4 años y este tiene 2 añitos. Mm-hmm. Bien grandote, sí.
fuerte se ve. Igual que la nena se ve. Mire, hagamos algo. Saque las cosas que vienen en su bolsa. Mire, aquí le vamos a hacer entrega. Porque normalmente no se ha sacado, solo entregamos, pero quisiéramos que usted la saque con su mano y mire qué es lo que trae esa bolsa. Y le va a decir a su esposo, mira mi amor, tenemos para no comprar por lo menos una semana. O sí, unos días, no sé, va. Sí, es de mucha ayuda para ellos. Y les va a alcanzar bastante porque es un cuarto. Uh-huh. Miren, traen papel. Pues gracias papel. A Dios, va el jabón, todo eso viene, va. Es una papel. Gran ayuda porque todo ahora, todo ha subido. Todo está bien caro. Ahora una libra de tomate vale 7. Carísimo, va. Sí, todo está bien caro. Bueno, sí, todo se vino para arriba. Sí, todo se vino bien. De primero estaba algo bajo, pero ahora ya todo subió. Ya todo subió, ya no vale nada. El maíz, pongámosle, está a 200 el quintal. A 200. Aquí todavía está barato. Allá donde nosotros vivimos, a algunos lugares, hace como un mes estaba a 240. Ahorita dice que ya va bajando un poquito a 225, pero si no hay maíz, más va a subir. Sí, como las cosechas se perdieron, ya todo va a subir ahorita. Todo está subido. ¿Cómo se llama su nene? Él se llama Estuardo. Hola, Estuardo. Hola. Tiene miedo. Quiero café con pan. Ella es más amigable. Hola. ¡Ay, sí! Pues. ¿Quieren pasar a mi casa, a mi humilde casa? A ver qué hay de bueno. Gracias. Ah, pues estamos acá en la casa de doña, ¿cómo se llama? Paula. Ah, no, y mire, no, pues, yo dije que no se me iba a olvidar. Y fue bueno. la más primera que se te olvidó. Oh, hola. Sí, pues, mire aquí. ¿Cómo te llamas? Tu humilde casa ahí de varitas, dijo, porque somos pobres, apenas alcanzamos para comer, ya no alcanzamos para hacer una casa más o menos. Y pues aquí con mi familia durmiendo en una sola cama, dijo, porque ya no alcanza para más. Y es bien pequeña. Y es bien pequeña, porque sí, nos subimos ahí arriba, pero es una humilde y allá se ven los costales, va a poner mi ropa. Oh, ahí tiene su ropa. Sí, ahí tengo mi ropa. Sí, es humilde mi casita porque ya no alcanza para hacer una casa buena, grande. Sí, ahí se ven mis niños. A ver, ¿usted y su esposo? Sí, mis niños también. Ah, los cuatro. Sí. Todos son... Lo bueno que aquí está un poco más alto, ¿va? Sí, cuando se llena se rodea todo lo que están. Todo húmedo. Pero aquí está un poquito más seco, ¿eh? A comparación de la otra niña. Más mojado y había mucho lodo. Sí. Allá está peor. Ahí está bastante la salida. Hay muchas cosas. Bueno, doña Paula, pues gracias por pasarnos a su casa. Salgamos porque aquí está oscurito ya. Ya como dice, ya está entrando la noche. Y lo peor que la moto no tiene ni luz, miren. Sí, está sin luz. Porque no tengo ni pieza para arreglarla. Ah, no sirve. No sirve. No. Ah, Dios. Tengo que poner emergencia de noche, no pueden ir. No. No da luz. No da luz. Ay, Dios. Puesta. Así todo cuesta. Sí, y esperamos que no los olviden, ¿verdad? Sí, a ver qué día, si Dios lo permite, vamos a estar de vuelta y no sabemos, ¿va? Ahí sí que esperamos ahí que si más personas quisieran unirse a seguir ayudando, pues igual, ¿va? Como siempre lo decimos, ¿va? Si alguien quiere ayudar a doñita, a doña Paula, pues puede hacerlo ahí a nuestro WhatsApp para nosotros volver, ¿va? Así es, amigos, nos dio mucho gusto conocer a esta familia y doña Paula muy, muy amable nos atendió. Así muy bien, gracias.
Ya pensé que iba a salir a esconderse al vernos. Bien, bien amable, pues, ha sido con nosotros. Es que hay personas que sí, al ver así a personas desconocidas, pues, se asustan. Sí, sí, ajá. Sí. Pero no. Es bien alegre. Ahí puede buscar la página en YouTube, se llama Así es Guatemala. Y ahí se va a mirar usted. Ahí va a aparecer. Ahí le va a decir a su esposo, mira, ahí estamos platicando. Uh-huh. Bueno amigos, vamos a dejar otro video más por acá. Vamos a ver si todavía logramos visitar otro par de familias más porque... Ya se está haciendo tarde. Si no, ya no vamos a mirar. Ajá, y lo peor que estamos con el carro metido hasta medio río. Mi abuela, que mi papá está cómodo, sentadito allá cuidando el carro. Yo creo que ha dormido, lo vamos a ver. Así que nos vemos ahí en otro hogar. Mil bendiciones y hasta el próximo hogar. Adiós.